Bien, hola gente. Bueno, estamos empezando a buscar leña porque vamos a hacer un fuego para preparar unas tortas fritas ahí en la costa del río. Vamos a estar pescando ahí abajo, que está ideal. Miren lo que es el día, está súper nublado, súper frío. Y bueno, vamos a aprovechar estos últimos fríos que vamos a poder disfrutar de unos mates calentitos. Y de ahora, por primera vez, les vamos a compartir ahí unas tortas fritas, así que a ver qué sale. Espero nos acompañen y bueno, les guste lo que vamos a compartir el día de hoy. Ahora lo dejamos con esto, vamos a ver si podemos conseguir buena leña. Miren, acá tenemos las cosas de pesca, las cosas para preparar, el mate, la olla, acá vamos a hacer el fuego. Tenemos que buscar unos de estos para la base, para poner la parrilla y arriba la olla. Pero bueno, tenemos bastante leña, eso es lo positivo de este lugar. Como les digo, cualquier cosa, llega a llover, tenemos reparo, así que bueno, todo lindo por ahora. Ya la vamos a mostrar la pesca, porque por ahora vamos a organizar bien esto y después sí, una vez que tengamos esto listo, le vamos a meter a la pesca. Bien, ahí se va a fijar Guido si sale alguna mojarrita para meterle ahí con mojarra, a ver si puede picar algún doradillo, algún ataru, algún mandubí. Porque fíjense que está un lugar lleno de palos, puede picar un lagunero también. Pero bueno, la cuestión es poder sacar una mojarra. Quiso pescar allá, pero no lo deja a la costa porque bajó muchísimo el río. Así que bueno, ahora va a estar moviéndose y buscando el pique de la mojarra, a ver qué pasa con mojarrita y con boya. Y bueno, acá tenemos el fuego que Guido se la jugó buscando los palos, las piedras. Quedó ideal, acá está la masa descansando un poco y ya nos va a arrancar también. Pero miren qué bien que quedó esto, tremendo quedó. Ahí salió la primera. Cuesta, pero ahí tenemos la primera gente, así que bueno, ya vamos a ver si Guido acumula un par más. Vamos para allá, vamos a ir con las tortas y encarnar. Miren cómo está ideal para que pique algo acá entre los palos, con boya, con carnada, con mojarra. ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué le aprobarían en este lugar? Ya saben que con fondo complicado, pero de superficie está ideal. Ahí estamos, a ver si calienta la grasa. Miren, ya están preparadas. Voy a ir poniendo estas que están listas y después sigo agregándole las otras. Seguro la vaya haciendo cada vez más grande para ahorrar tiempo. Guido me dijo que sacó unas mojarritas más y que está viendo mucho movimiento, que atacan mucho ahí a las mojarras. Así que bueno, ahí cortó para allá con la caña y a ver si se nos da el primero. Miren, ahí ya va la última, les voy a mostrar. Yo les dije que estaba para llover, miren. Se largó una llovina. Yo creo que más de frío que otra cosa. Pero miren, ideal las tortas fritas como estamos acá. Miren cómo salieron. Acá está la mamá torta frita. Bueno, miren, esta la hice así, sin forma, era para terminar ya. Y acá está la otra. Así que bueno. Ahora nos vamos al mate. Y ahora le compartimos un poco de lo que sale. Bueno, Guido, ¿qué tal quedaron? Un lujo, espectacular. Falta el pique nomás. Falta el pique. Contá un poco. Mientras tanto no estamos preocupados, por lo menos. Claro, porque se largó a llover justo, pero vos me estabas diciendo que es donde vos estabas, miren. No, doradillo. Pero qué doradillo. Tirando más dorado, ya eso. Sí, miren lo que están dejó. Atacando como el loco. Bueno, eso es lo que le quería comentar, Guido. Contale un poco los movimientos que viste ahí. Allá donde estábamos jarriendo que me grabó Santi,
Después saqué otra mojarrita más grande y vi dos veces cómo atacaban a las mojarras, al cardumen de mojarra. Ahora, no sé si habrá sido un bagre lagunero o alguna taruchita media chiquita, porque tampoco fue guau, pero las corrían, lo vi ahí en el agua. Así que fui y tiré la boya ya, a ver qué puede pasar. Ya ahora, cuando terminemos esto, un ratito, ya vamos a estar ahí dándole con todo, a ver si se nos da un lindo pique. Ya vieron que en superficie está acá el pique. No importa si me mojo un poquito, pero miren lo que es esto. Qué lindo. No, esto es lo que corrió la mojarra. No, qué locura lo que sacó Guido con el mojarrero. Ah, no, Guido. Me dijo Guido cuando pica, pica en serio, pero no me esperaba esto, Guido. Esto debe ser lo que corre la mojarra, gente. Señor, y en todo, Guido. Hermosa carnada para guardar, ¿no? La verdad que sí. Bueno, muy bien, Guido. Lo primero que nos visita el de hoy, ahí está la otra boya, miren. Estamos esperando el pique acá con mojarra. Y bueno, ahora seguramente le sumemos algún filetito de... Y todo, pero miren, tremendo. Para sacar esto con la mojarrera tienen el suerte. Bien, voy a probarle con este, miren, una ranita de goma con chapita. Porque no me picó nada con boya y mojarra, así que bueno. Para variar, voy a probar con esto. Y Guido se trae ahí un fondo con tripero. Vamos a estar probando de otra manera, a ver si ahí se nos da el pique. Miren, ahí sacó otro dientubito, Guido. Tremendo las cosas que está sacando la mojarrera. En cuanto al señuelo, no, nada, la verdad no lo atacó nada. Supongo que es porque el agua sigue fría. Ahí armé de nuevo la boya y puse mojarra y bueno, esperar ahí en superficie media, que puede ser que el agua esté más templada, no sé. Pero bueno, vamos a seguir probándole, a insistir un poco más. A ver si se nos puede dar alguna capturita más para compartirle. Estaba considerando última ir a pescar abajo de aquel puente, que por ahí a veces hay un poco más de pique, pero no sé. Ya vamos a estar viendo cómo hacemos. Vamos a esperar un rato más y bueno, si no, vamos a ver si buscamos otra forma para poder pescar algo. Bueno, ahora sí, estamos haciendo la mudanza. Justito, miren, se largó a lloviznar de nuevo. Se alcanza a ver bien finito porque es una llovizna muy débil. Miren lo bajo que está el río. A ver si acá abajo, donde pescamos con tripero, se nos da algún bagre, algún moncholito o algo. Está complicado el tema acá. Ahora sí se largó con más ganas, miren. Está Guido preparando de nuevo la boya. Seguro tira con... ¿Vas a tirar con tripero, Guido, de fondo? Sí, ahora preparo la otra cañita y tiro con tripero. Esta voy a ir poniendo como jarrita por los dudos. Después ya la próxima le tiro con tripero. Qué loco, ¿no? Porque cuando dan lluvias no llueve. No dan lluvia y llueve. Más loco acá el tiempo. El clima directamente. Miren, ahí quedó la boya en el reparo. Miren cómo bajó el agua. Claramente estaba ahí hace nada. Y parece que va a seguir bajando porque... Acá, como le acabo de contar, da en lluvia y termina sin llover nada, literalmente nada. Así que bueno, ojalá que empiece a entrar agua para poder pescar mejor porque se complica cada vez más. Encima, frío todavía. Encima que no hay agua, como les digo, los pescados no se activan. Está difícil la pesca. Miren. Vamos a dejarla tranquila nomás. Miren, ahí algo anda en la boya, pero por ahora juega, parece, porque la lleva para el costado y no hunde. Miren, fíjense. Voy a esperar. Bueno, vamos a acompañarlo a Guido. Está fácil esto. Está la boya, ¿no? Bueno, va a hacer su tiro, Guido.
¿Qué buscás ahí, Guido? Algún bagrecito nomás. Algo va a salir. Ahí se ve bien lo que es la barranca, miren. No sé, 6 metros de haber por lo menos. Y lo peor es que viene en bajada y acá hay barro. Si deja caer acá, chau. No sé qué será, che, pero miren. Ahora les puedo mostrar de más cerca. Puede ser capaz de algún cangrejo, no sé, pero... Miren, ahí movió con más fuerza. Miren, la estoy dejando correr a la boya, a ver si llama la atención con una mojarra, pero está difícil el pique. Más allá que hay movimiento, no pasa nada. Guido probó con tripero, probó con lombriz, probamos con señuelo, probamos allá, probamos acá que es profundo, probamos superficie media. Parece que no, cuando no se quiere dar, no se da, parece. Bueno, deben tener que juntar porque está por llegar a los tejidos ya. Bien, gente, vinimos a buscar los dientudos que dejamos acá. Como le dije hoy, al final se largó a llover, no estaba... Bueno, me terminé resbalando ahí, pero no pasa nada. ¿Qué le iba a decir? Nada, ya lo probamos de todas maneras, como les comenté, le mostramos y bueno, no pasó nada, así que vamos a ir antes que llueva más y no podamos salir por el barrio. Así que bueno, gente, gracias a todos por llegar hasta el final. Gracias a todos por ver y por ser parte. Hasta la próxima, gente. Chao, gente. Si querés comprar o vender artículos de pesca, entra a interpesca.com.ar. Sin comisiones, sin intermediarios. Interpesca.com.ar, el sitio de la comunidad de amantes de la pesca y aire libre en internet.